se decidió en el Senado de la República otorgar la medalla Belisario Domínguez en este centenario del prócer chiapaneco, una medalla Belisario Domínguez que se entregará desde luego post-mortem a Manuel Gómez Morín, una figura clave para la fundación del Partido Acción Nacional, pero no solo eso, sino el significado y alcance que tiene una figura como la de Gómez Morín, después de ires y venires en el Senado de la República en nombres diversos, desde luego, para saber quién debería ser el receptor o el beneficiario o el reconocido, mejor dicho, en este caso, con una medalla tan relevante como la Belisario Domínguez. Finalmente se decidió por la figura de Gómez Morín, por sus grandes aportaciones a la vida democrática del país. Más adelante tendremos una revisión histórica precisamente del significado que tiene esta decisión que se anunció el día de ayer y de la cual hablan los legisladores Roberto Albores y Roberto Gil Suárez de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez. Escuchamos esto. Manuel Gómez Morín es pieza fundamental en la creación y consolidación de instituciones en nuestro país, el Banco de México, la Escuela Bancaria y Comercial y la Universidad Nacional Autónoma de México. Manuel Gómez Morín fue un hombre con una profunda raigambre maderista y vascocelista, un humanista que al igual que Belisario Domínguez impulsó los valores de justicia, libertad y democracia. No solamente, y es quizá el dato menos revelador de esta presión, no se le honra en razón de la fundación del Partido Acción Nacional, sino de sus aportaciones, insisto, intelectuales y culturales, a la defensa de valores como la autonomía universitaria, la libertad de empresa, el ensanchamiento del mercado, las libertades de creencia, la posibilidad de que existan instituciones en nuestro país que procuren la igualdad de acceso a los bienes públicos.